Bienvenidos a su programa Show Manual, su programa de manualidades vía internet totalmente gratuito para que aprendan muchas manualidades, cosas de belleza, tips y bueno, muchas más cosas, maquillaje, tenemos uñas y bueno, pues compártanos, compartan el programa, compartan todos nuestros tips para que muchas más personas nos puedan ver. Y bueno, el día de hoy voy a estar yo en la sección de Biscuit con una sorpresa para ustedes, así es que vamos a ver el programa. Hola chicas, bienvenidas a su programa Show Manual. Bueno, pues el día de hoy estoy en la sección de Biscuit. Para las que no me conocen, me llamo Adriana Vilches y bueno, pues vamos a hacer un zapatito tejido, simular que está tejido. Es zapatito para niño porque recuerden que a veces los recuerditos o los regalitos que nosotros vamos a dar cuando hay una fiesta de niño, pues se nos complican porque no hay muchas cosas que hacer. Entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer es una chanclita. Vean qué bella está. Sí, una chanclita de meter para un niño. Entonces, pues vamos a empezar a trabajar. Esta es la pasta, es Porce Pasta. Y bueno, ustedes la pueden encontrar en mi tienda. Y si no están aquí en Guadalajara, bueno, pues se las podemos mandar a toda la República. Nosotros vamos a empezar a poner un poco de color, ¿sí? Para ir dándole color a nuestra pasta. Aquí yo ya tengo mi colorcito listo. Es un colorcito gris, es sacar un poquito de pasta para los botoncitos que van a hacer la decoración de nuestro zapatito. Vamos a hacer una esfera primero. Recuerden que la esfera es nuestra forma básica que tenemos la esferita. Vamos a irnos a un tubito, no muy grande, no muy largo, que nos quede gruesecito. Ya que lo tenemos, bueno, entonces vamos a presionar, a bajar los altos relieves y vamos a trabajar con nuestro bolillo de metal grande. Aquí nosotros vamos a dar vueltas y vamos a dejar nosotros la abertura para que la chanclita pueda verse como tal, ¿sí? Frente de la chancleta y la vamos a empezar a levantar y a hacer más larguita. ¿Cómo se ve la chancleta? Vean cómo se ve la chancleta de todos los lados, ¿sí? Aquí se ve profundo en la parte de adentro y bueno, este es el borde de la chancla. Yo aquí bajé el alto relieve para que se vea como si se va a meter la chancla. Vamos a empezar a dar lo que va a ser la textura y vamos a empezar con la parte del frente y vamos a dar pellizquitos no muy parejitos, sino que nosotros podemos ir brincando, porque lo que yo quiero aquí en esta chanclita es que solo se vea que está tejida, no que tiene diseño ni mucho menos, porque bueno, pues es chanclita de niño, dar el aspecto de que está tejida en la parte de adentro de la chanclita. Bien, ya que tenemos toda la chancletita por la parte de arriba, ahora vamos a la parte de atrás y vamos a ir haciéndole nuestro diseño. Voy a hacer los botones que son la decoración de nuestra chancleta, sostenemos, y ahora voy a hacer el botoncito. Vamos a trabajar los dos botoncitos y con nuestra herramienta de cono vamos a hacer el puntito. Sí, el punto queda diferente con la herramienta de cono que si lo hicieran ustedes con un bolillo o con otra esteca. Decorar nuestra chanclita y vean que ya está nuestra chancletita terminada. Vean qué bonita queda. Así es que pues chicas, esto es todo por hoy y bueno, pues nos vamos a ver en la próxima clase.